Amigos de Colindo TV, el canal del deporte dominicano, sean bienvenidas y bienvenidos a esta información en la recta final de estos Juegos Olímpicos París 2024. A Kep Sabat, Cecilia Suero y este servidor y amigo Eliseo de pablos le damos la bienvenida. Cecilia, bienvenida. Ha empezado ya lo que fue el final de la velocidad con Alexander Ogando. Como yo la prueba. Amigos, gracias por mantener la sintonía. Eliseo, gracias. Eh, me dolió mucho cuando dijo, ya estamos llegando al final de los Juegos. Sí. Porque de verdad, ya estamos llegando al final de los Juegos. Pocos eventos ya quedan. Eh, hoy culmina la participación de Alexander Ogando en los 200 metros, donde ocupó la quinta posición con un tiempo de 20.02. Hubo sorpresa, se quiere decir así, en el primer lugar. Se sabía que andaba por ahí entre los tres estadounidenses y Lexile Tobago de Boxuana, que terminó ganando el evento con un tiempo de 19.46. Noah Lyles, que iba por el doblete, que salió con todo el ímpetu, el nitro, la actitud. Estaban hablando de primero, <laughs> segundo, tercer lugar. Sí. Eh, los Estados Unidos, algo que no, no fue así en definitiva. Segundo, tercero y cuarto. Exacto. Eh, repitió la plata Kenneth Bagnaret, que la consiguió en Tokio. Y se tiene que quedar Noah Lyles con el bronce. Nuestro Alexander Ogando. Que felicitarlo desde ya. ¿No se esperaba que llegara a las semifinales? No, no se esperaba. ¿Usted lo esperaba? Sí. Ay, Eliseo. Sí, sí, sí. <laughs> Una buena campaña, un sí, extraordinario sí, trabajo sí, sí. se hace. ¿Qué es lo que pasa a veces con los atletas? Que cuando en la zona de entrenamiento son unos, pero sí. la adrenalina y estar metido para la disputa de un evento de de talla de tan, interna, eh, nivel. mundial como son los Juegos Olímpicos pues los atletas se crecen. Yo creo que era un tema también era estadístico, o sea como se presentaban los tiempos quizás no, no podíamos ver. Pero si vamos a estadísticas entonces ajá porque el de Bosco ganó hoy. Estaba entre los mejores. Sí pero no era el opcionado sí, pero a la medalla sí, de, sí, pero ajá, sí. de oro. Ajá. <laughs> Bueno, pero es así, eh, se tiene que quedar Alexander Logando con la quinta posición, nos representó muy bien y creo que ya todo queda preparado para los eventos que nos quedan. Bueno, terminando prácticamente la jornada, todavía nos quedan cinco atletas donde tenemos grandes esperanzas eh, de convertir, eh, de obtener algunas medallas de, de alguno de estos cinco atletas. Seguir apoyando a nuestro muchacho, mañana va Mary Lady, que es una carta de triunfo que tenemos... Que tiene la República Dominicana y le brindaremos esta carrera para que por lo menos en el Distrito Nacional va a ser proyectada en la mayor parte de las pantallas digitales de las grandes avenidas de nuestra ciudad y le exhortamos a todos los alcaldes de la República que pongan una pantalla gigante en los parques para que esta carrera que va a ser algo histórico de nuestro país sea vista por todo y cada uno de los dominicanos que así lo deseen. Que tengan el acceso, contamos y apoyamos todos nuestros atletas y sabemos que harán un gran papel. Nos vamos a ir de inmediato porque a usted le gusta el bacon. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Akep sabat con esa información de las redes sociales que está pasando, porque tiene un invitado muy especial que es Jonathan Rubalcaba. Un placer saludarlos Eliseo y Cecilia buscando pues en las redes nos encontramos a nuestro clavadista Jonathan Rubalcaba que a pesar pues de no quedar en ese podio olímpico podemos decir honradamente que él llegó a una final de estos juegos él no dejó pasar este momento para agradecer a todos sus fans a sus seguidores y sobre todo pues al público de la República Dominicana que estuvo siempre al pie del cañón apoyándolo veamos mi gente Cómo están? Muchas gracias por los mensajes de apoyo, las publicaciones, los buenos deseos. Eh, es muy bonito para mí saber que eh, me tienen pendiente. Eh, un saludo a todas las personas ahí en República Dominicana, en México que están siguiendo las competencias y de otros lados del mundo. Eh, les voy a compartir un poquito. Este video es para agradecer nada más. Eh, además de a ustedes, a dos personas que me han ayudado bastante. Una es mi amigo Carlos Moreno, que sin él no no hubiera tenido la oportunidad de entrenar bien en la última prueba de clasificación previo a estos Juegos. este Charles, muchas gracias por echarme la mano. Y, y un agradecimiento también especial a mi entrenador actual, Omar Ojeda, que no pudo acompañarme a estos Juegos Olímpicos, me hubiera encantado. Eh, sin embargo, aquí está clavado tras clavado conmigo, yo siempre recordando su corrección. Así que, gracias, Omar. Y también pudimos encontrar a la cónsul de Francia aquí en la República Dominicana, Sabrina Sander. Ella ha visitado pues todos los estadios y no ha dejado de mostrar su apoyo a la República Dominicana. La vimos con distintos pues atletas con sus fotos apoyándolos en las competencias. Veamos. Y pudimos encontrar una foto que fue un espectáculo, mucha gente conmocionada al ver cómo la china, yaquina, su ganadora de plata en barra de equilibrio en la gimnasia, pues ve a sus compañeras de Italia, las ganadoras del oro y del bronce, como ellas, pues celebrando, muerden la medalla. Ella dice, yo puedo hacer lo mismo y también pues lo hace. Este momento, señores, quedó catalogado como el momento más tierno de todos estos Juegos de París 2024. saben en todos los juegos olímpicos el tema de los uniformes siempre ha dado de qué hablar y los memes entre ellos no ha sido la excepción yo quiero que ustedes vean todos los memes que han hecho incluso uno pues ahí con el uniforme de canadá haciéndole una simulación de que parecían un bacon y debo decir que en cierto parecido tienen algún parecido yo quiero que ustedes me comenten cuál ha sido pues un meme favorito de todos los uniformes de esos juegos de parís de 2024 y con esta Información, pues yo me despido de las redes. Amigos, gracias por mantener la sintonía. Jonathan Rubalcaba compitió y se quedó un poquitico, ¿verdad? Sí. A la milésima de lograr diploma olímpico, ocupó la novena posición en el trampolín de tres metros, donde ganaron primer y segundo lugar dos chinos y el tercero fue un mexicano. Sí, muy, muy bien. Estuve observando lo que fue esa competencia, donde Jonathan Rubalcaba pues en su segunda salida eh, pues lamentablemente se le cayeron todos los pronósticos que tenía este atleta mexicano eh, nacionalizado dominicano que ha colocado muy en alto la bandera sí, de sí, este sí, país es. es la primera vez ...que en, la República Dominicana avanza a una final eh, enclavados en unos Juegos Olímpicos. Y ha sido dupla de Frandiel Gómez en eh, los Juegos Centroamericanos y en los Juegos Panamericanos. Es un trabajo bastante importante de, de cara a lo que es eh, el trabajo que viene realizando la natación. Y en esta oportunidad, la modalidad de clavado. Se queda en el puesto número 9. Cecilia dice que a poco, que a un tris, como colocó eh, <laughs> nuestro Luna. compañero Manuel Luna, que está allá en Francia, del diploma olímpico. Recordar de que los diplomas olímpicos se reparten desde el primero al octavo lugar. Nos quedan cinco atletas. Esperamos buenos resultados, fundamentalmente en, nuestra, en nuestro buco insignia. ...actualmente de Marileide Paulino... ...en los 400 metros mañana... Eh, ...con Dios mediante poder llegar a lo que ella... ...ha demostrado en estas dos eliminatorias... Eh, ...el conseguir el oro... ...los demás muchachos también esperando aquí... ...que alguno de ellos también nos pueda dar el, el... gusto de conseguir otra... ...otra medalla, satisfechos... ...por esta actuación de esta delegación... ...buenas actuaciones de atletas que no han podido... ...llegar al podio y... Eh, agradecido de Dios porque hemos podido llevar a buen camino nuestra delegación con el apoyo de las autoridades, el amigo ministro que está hoy aquí respaldándonos. Así que muy contentos y agradecidos. Y cambiando de disciplina, Cecilia, y pasando a lo que ha sido el eh, Taekwondo, eh, Bernardo Pie lamentablemente se queda. Siempre hablamos. Eh... Con, quién, con, el, con un campeón, con el nada campeón más. mundial. Solamente de que el problema de los combates era el sorteo y en el caso de Bernardo le tocó nada más y nada menos que competir con el campeón del mundo en la categoría de los 57, 67 kilogramos. Entonces luego, esperando Bernardo que él pudiera seguir avanzando para poder competir en el repechaje, perdió el croata. Sí, tenía la oportunidad, pero estaba esperando por lo que iba a ser la decisión. Si el croata perdía, eh, Bernardo tenía la posibilidad de pasar a lo que es este repechaje. Bueno, ya en eh, notas de cierre prácticamente no se retiren de nuestra sintonía, habrá más actividad, nos falta una femina en, en, en Taekwondo. Y, y Mary en, Lady. Y Mary Lady a las 2 de la tarde. Este viernes. Eh, terminando el día de hoy con una participación eh, destacada de Bernardo Pie, compitió con un campeón mundial. Eh, estamos midiéndonos con lo mejor de lo mejor en cada uno de los deportes. En el caso de Hogando también se midió a los mejores, quedando en una quinta posición, una honrosa quinta posición. Es. Importante destacar que tenemos todavía la posibilidad de cinco potenciales eh, medallistas en los cinco eh, atletas que quedan, en el caso mañana de Marilady Paulino, que correrá los 400 metros planos, y también eh, en taekwondo tendremos a Madeline Rodríguez, quien que va a defender los colores de la República Dominicana. En el caso de levantamiento de pesa y de lucha, son grandes deportistas, están eh, posibilitados a alcanzar eh, uno de los principales lugares y nosotros estamos confiados que en los días que quedan alguna medalla adicional tendremos en el medallero de la República Dominicana. ¿Qué tenemos? Que nos huele a récord. Sí, a oro. Ahora ya, 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 ya. No, ya. no, no. Yo no quiero entrar en <laughs> ese tema. ¿No ah, lo quiere decir? No, no, no. no. Dígalo bueno, usted. Bueno, si la Federación Internacional es la primera vez que una Federación Internacional va a premiar a sus campeones, y la World Athletics ha dicho que el campeón mundial en cualquiera de los eventos se va a llevar nada más y nada menos que 50 mil. 50 mil dólares. Designó bueno. 2.5 millones de dólares para los campeones en hasta, atletismo. Hasta nuestro compañero Víctor Mato se colocó <laughs> rubio cuando escuchó usted. <laughs> no, pero ah, y son 210, 210. Eh, 210 ¿sabes? y si lo, 210, si logra la medalla de oro. Entonces, 200. 210. Ah, ¿y usted qué opina? Déjenlo en nuestras redes sociales. Mañana la invitación para Mary Lady Paulino a las 2 de la tarde. Muy pendiente. Mañana República Dominicana y el mundo se paralizará con esta carrera de los 400, donde esta exponente que ha hecho una extraordinaria campaña, sí. Mary Lady Paulino, en la Liga Diamante, con este remate para colocarse como la número uno y tratar de colocar el récord mundial. Será hasta una nueva oportunidad. Aquel chaval Cecilia Suero y este servidor y amigo Eliseo de Pablo les decimos hasta una nueva ocasión.